Estos son tres eventos que hacemos en Santa Fe, por iniciativa del Centro de Estudios Pianísticos, que es una entidad argentina que yo llevo en Europa, y por supuesto con entidades locales, el Teatro Primero de Mayo, la Universidad Nacional del Litoral y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Santa Fe. Entonces, el mañana martes a las 20 horas, en el Paraninfo de la Universidad, habrá un concierto de piano de la orquesta con Sergi Pacheco, que es un pianista español, y Lucrecia Mauro, que es una pianista argentina. Después, el miércoles 10 a las 20:30, una gala de pianistas en el Teatro Primero de Mayo. Actuarán Lina Salzano, Lucrecia Mauro, Sergi Pacheco y Alejandro Ortega Gout. Y el jueves 11 a las 20 horas, otra vez en el Teatro Municipal, está la final de un concurso nacional de piano, que se ha hecho la preselección por video, y hay tres finalistas, y haremos la fase final. El que gane, que será uno, viajará en marzo o abril del año que viene a Europa para tocar y recibir masterclasses de maestros muy famosos. ¿Qué costo tiene la participación en estos eventos? Todos los eventos tienen entrada libre y gratuita, o sea que es para que la gente pueda venir sin ningún problema de dinero. Sergi, ¿primera vez en Argentina? Sí, es mi primera vez en Argentina. Sí. ¿Qué expectativas venís? Bueno, vengo muy contento porque para mí es un honor estar aquí y poder participar en todos estos eventos. Y la verdad es que muy ilusionado por tocar con la Orquesta del Litoral, de la Universidad del Litoral, y después en la Gala de los Pianistas el miércoles. ¿Cuál es el estilo que te caracteriza a vos personalmente? Bueno, musicalmente, bueno, a mí me gusta mucho tocar con carácter, me gusta mucho darlo todo y disfrutar en el escenario. El martes toco el concierto número 3 de Beethoven para piano y orquesta, y el miércoles tocaré la sonata Dante de Liszt.